Buenos días, profesor. Bueno, buenos días, jóvenes. Bueno, estamos prácticamente a mitad de semana. Espero que todos estén bien. Están ya siempre tomando las precauciones del caso. ¿No? Vamos a esperar un par de minutitos. A ver. ¿Qué pasa con los alumnos? A ver. Estamos esperando, pero solamente hay 6 alumnos nada más. La puntualidad, chicos, no se olviden que la puntualidad es un valor muy apreciado. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta la puntualidad. Por favor, chicos, la puntualidad. Ajá. Hemos configurado el Zoom para que, bueno, se haga un pequeño de tonito al momento de ingresar, ¿no? Al momento de que un alumno ingrese para así poder monitorear, pues. ¿No? ¿Y qué tal tu cumpleaños, Santoné? ¿Qué tal tu cumpleaños? ¿Cómo la pasaste? ¿No? Bueno, espero que bien. Pero bueno. Es que es una fecha muy especial. Cumplir un año más de vida en esta época de pandemia. ¿Ya? Entonces, bueno, estamos en el minuto 3:25. Minuto 3:25. Y vamos a... A ver, pues, ¿qué pasa hoy día? El tema de hoy día, chicos. Este es el tema de hoy día. Vamos a ver. El tema que vamos a ver. Ya, bueno, debemos sacar lo siguiente. Vamos a dar un poquito más la página. Ojalá que alguien más aparezca antes de empezar, porque a veces cuando el alumno viene a mitad, bueno, se pierde. Ya, y bueno, pues ahí hay represalias, hay temor ahí. Bueno, ya, creo que están la mayoría, ¿no? Minuto 4:45, ¿no? Y vamos a ir, pues, vamos a ir rápidamente, chicos. A ver. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Bueno, a ver quién aguanta. Alguien aguanta, ¿no? Bueno, hoy día nos toca hablar sobre el periodo precerámico. En esta parte, vamos a borrar esto. Ya. En esta parte de historia, hemos visto nosotros el periodo lítico. ¿Sí o no? Ahora, nos toca ver el periodo arcaico. ¿No? Ahora, en esta parte, en la parte del periodo arcaico, ¿no? Tenemos lo siguiente. Una especie de introducción. Nos dice una introducción, ¿no? En este momento yo el ser me estoy ingresando.
No dice ahí, no. Es un periodo de mayor trascendencia. ¿Por qué? Porque en este periodo se dan el hombre empieza a progresar rápidamente. Empieza a progresar. El hombre de este aquí, si en el periodo olímpico tenía problemas para encontrar sus alimentos, aquí ya no. Aquí ya lo tiene ya todo fácil ya. Ya el hombre ya está organizado. El hombre ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, por eso te dice que es un periodo de trascendencia evolutiva. Aquí se dan las grandes revoluciones, ¿no? ¿Por qué sentido? El hombre pasa de ser un predador, o sea, que depreda, ¿no?, a ser un productor. El hombre ya empieza a producir su propio alimento, tanto como la ganadería, como la agricultura, ¿no? Ya empieza ya, ya está listo el hombre ya. Entonces, aquí sí no va a haber ningún problema. El hombre ya empieza lo que es su etapa evolutiva. Empieza su etapa evolutiva el hombre. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, también, ¿qué nos dice acá? El hombre pasa a ser de nómade a... Buenos días, profesor. ¿Ya? De nómade pasa a ser sedentario el hombre, ¿ya? Y está mejorando su evolución. Pasa a ser sedentario, o sea que ya vive en un solo lugar. Como ya tiene ya su un local fijo, ya tiene una casa fija, el hombre ya sabe más que todo cómo cultivar, cómo recolectar, ¿ya? Entonces, eso hace que, digamos, ya sea sedentario, ¿no? Ahora, tenemos aquí lo siguiente. Nos dice también que el hombre se va a extender por diversas zonas ecológicas. Ya se va a expandir ya por todo el territorio. ¿Por qué? Porque ya domina la naturaleza. Ya tiene el dominio. Sabe lo que es la edificación, sabe lo que es la agricultura y sabe lo que es la ganadería. Entonces, ya hay un dominio y por eso el hombre se atreva a esparcirse por diversas partes de la naturaleza, ¿ya? Espero que no haya, hasta aquí no haya ningún problema, que todo esté bien. Para evitar algún tipo de incidente, ¿ya? Sí, que hay que tratar de evitar esto, chicos, ¿ya? Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben, comunique nada más, ¿ya? Si no, ahí va a haber problemas, pues. A ver, luego, otro aspecto importante de este periodo es lo siguiente, ¿no? Tenemos la horticultura, ¿no? Que horticultura es la agricultura primitiva, son los inicios, los cimientos de la agricultura, ¿no? Ya más adelante, el hombre iniciaría con lo que es la agricultura. Obviamente que aún sin técnicas de irrigación, pero ya está, ¿no? El hombre ya se asienta ya, ya tiene un conocimiento. ¿Ya? Profesor, entonces la horticultura es la parte antigua de la agricultura. Sí. Son como los inicios. ¿Ya? Vamos a ver, está un poquito. Ahí. Ya.
Luego, a ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenemos que el periodo arcaico se divide en tres fases. Así como el lítico, igual que el arcaico. Se divide en tres fases. ¿Ya? Arcaico inicial, arcaico medio y arcaico tardío. Luego tenemos acá el arcaico inicial, ¿no? Pasa la transición, el hombre va a pasar de ser nómade a seminómade. Es un proceso de cambio evolutivo del hombre. ¿Ya? Luego viene el proceso, el arcaico inicial, lo que es la horticultura, ¿no? Y el inicio de la ganadería, ¿no? El inicio de la crianza de los animales. Ahora, luego tenemos acá el arcaico medio. Arcaico medio. Se produce ya la transición, ¿no? Se va perfeccionando, ¿no? El hombre pasa de ser seminómade a nómade, ¿ya? El horticultor pasa a la agricultura, ¿no? Y ese, en eso, pues, se dice periodo de transición, ¿no? Luego tenemos el arcaico tardío. Aquí ya se desarrolla más lo que es la agricultura y la ganadería como principales actividades económicas, ¿ya? A ver. Luego, vamos acá. Otros aspectos importantes sobre el periodo arcaico. No, no dice acá. Vamos acá lo siguiente. La carne se introduce lo que es la carne negra del parto. El hombre empieza también con la crianza de patos, aprovechando la carne negra, que es muy preciada debido a que tiene más nutrientes alimenticios. Dice acá, el pato fue la única ave doméstica de estas poblaciones. ¿Ya? Acuérdense, el pato aparece en el periodo arcaico, ¿no? Dice aquí, el cuy también fue otro animal, otro recurso que se agregó, aparte del pato, a la dieta del hombre, ¿no? Vemos acá que el hombre también, muy aparte de otros animales, como la llama, el paca y vicuña, doméstico, logró domesticar al cuye, ¿no? Y vemos aquí que, al igual que los incas, los antiguos pobladores van a ubicar a la llama como animal de carga, ¿no? Estamos viendo este dato importante. Luego tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Se le da varios usos a lo que es los restos de la llama, ¿no? Sus huesos sirven como armas, ¿no? Su excremento sirve como combustible, ¿ya? Entre otras cosas, ¿no? Su grasa también, su piel, su carne, su lana, todo eso empieza a ser utilizado, ¿no? El hombre empieza a darle provecho, ¿no? Como el hombre ya no tenía la necesidad de estar cazando constantemente, ¿no? Entonces, bueno, se puso a pensar, pues, ¿no? Y gracias a eso, empezó a darse cuenta que los restos de la llama o algunas partes de su cuerpo podían servir para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el excremento fue para abonar la tierra, ¿no? Otros brindan abundante lana, o sea, recuérdate que no solamente está la llama, sino también está la alpaca y la vicuña. Y algunos brindan carne abundante, ¿no? Como la llama, brinda carne abundante, la alpaca, la vicuña, la lana, ¿no? Y se domestica pocos animales. Cuando hablamos de pocos animales, nos referimos a el pato, cuye y algunos auquénidos. ¿Ya?
Hasta acá hay preguntas, chicos. Hay preguntas hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Continuamos entonces. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, la última. El arcaico inicial, ¿no? El arcaico se divide en dos. Vamos a ver lo que resta, lo vemos en la siguiente clase, ¿no? Ya que, como si tú te has dado cuenta, en tu libro, en tu manual, son pocos. ¿Ya? Entonces, ahí tiene que tener mucho cuidado, ¿ya? Por favor. ¿Ah? En el arcaico inicial se establecen tres grupos humanos. Tenemos aquí el hombre de guitarrero, ¿no? El hombre de guitarrero, ¿no? El hombre de Jaguamachay y el hombre de Piquimachay. Son tres grupos humanos que surgen en este periodo, en este arcaico inicial. Tenemos aquí lo siguiente. A ver. Nos dice que el hombre de guitarrero aparece en Nazca, ¿no? En el departamento de Nazca, especialmente en el callejón de Huaylas, y su descubridor fue Thomas Lynch. ¿Ya? ¿Cuál es su importancia de este grupo humano? Sabemos que en el arcaico inicial se inicia la horticultura, pero de estos tres grupos humanos, el hombre del guitarrero fue el primer grupo que empezó con la horticultura. Luego ya posteriormente ya le seguirían los demás grupos, ¿no? Y luego tenemos al hombre de Jaguamachay. Este grupo humano, a diferencia del hombre de guitarrero, se ubica en Ayacucho. Y su descubridor fue Richard Raxel, ¿no? A diferencia del hombre de guitarrero, que es considerado el primer horticultor del Perú, el hombre de Jaguamachay es considerado el primer domesticación de camélidos. ¿Ya? O sea, fue el primero que domesticó la llama, la alpaca y la vicuña. ¿Ya? Fue el primero. En eso radica su importancia, ¿no? Acabo de, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Pues espero que hasta aquí todo esté claro. Luego tenemos aquí el hombre de Piquimachay, ¿no? Que se va a ubicar en Ayacucho, ¿no? Se ubica en Ayacucho, ¿no? Y su descubridor también va a ser el mismo que el hombre de Jaguamachay, ¿no? Richard McNeil, ¿no? Este grupo humano, ¿ya? Va a ser considerado el primer domesticador de cuyes de América. ¿Ya? ¿Hasta acá hay preguntas, chicos? ¿Todo bien? No, profesor. Ya está, perfecto. ¿No? ¿Profesor, es McNeish o porque es que nosotros se come la, en uno se come la, entonces es McNeish?
¿Ya? Ya, hasta acá hay preguntas, chicos. ¿Hay alguna pregunta o duda que tenga? No, profesor. ¿Ya? No, profe. Ya. A ver. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño repasito, pero antes de eso vamos a confirmar algo. A ver. Carlos Trujillo todavía no llega, ¿no? Carlos Trujillo todavía no llega. Que llegue este de falta. De la Cruz, ¿está aquí? De la Cruz. Sí, profesor. Sí. Para Jana Jimena, Jana Matos. ¿Está aquí? ¿Ya llegó? ¿Matos? Sí. Está. Y Rufasto, Yacole todavía no viene, ¿no? Rufasto. A ver, tengo otro comentario. No te preocupes, Carlos. Ya, bueno, vamos a hacer un pequeño repasito. Ya, obviamente que sí, esto no afecta sus notas, ¿no? Porque el viernes es los orales, ¿ya? Pero. Viernes de fiesta, profe. Todavía vamos a ver más o menos si han captado la idea, ¿no? ¿Ya? Una especie de repaso gratuito antes de empezar. ¿Ya? Así que no te pongas nervioso, todo tranquilo. ¿Ya? Vamos a ver. Está dando el programa. Está en la lista. Creo que están todos, ¿no? Sí, están todos. Vamos a ver la pantalla rápidamente. ¿Ya? Si no sabes, no hay problema, no te pongas nervioso, ¿no? Estamos solamente repasando. A ver. Vamos aquí lo siguiente. Vamos con el primero. A ver. Yacori. Vivian Yacori. Sí, profesor. Vivian Yacori, a ver. ¿Por qué es importante? ¿Qué grandes cambios se dan en este periodo? ¿Qué grandes revoluciones se dan en este periodo? A ver. ¿Por qué se dice que el periodo arcaico es un periodo de mayor trascendencia? ¿Cuáles son esas dos grandes revoluciones que se dan? Ya, a ver. Bueno, vamos a responder tu pregunta, ya tu inquietud, pero antes de responderla vamos a ver si hay un compañerito que te pueda ayudar. A ver. A ver, Serván. ¿Está aquí, Serván? Sí, profe. Serván. El periodo arcaico es un periodo de mayor trascendencia evolutiva. ¿Cuáles son esas dos grandes evoluciones que se dan en este periodo? ¿Cómo, profe, dijo? ¿Periodo qué? El periodo arcaico, ¿ya? ¿Ya?
proteico, se dan dos grandes revoluciones. ¿Cuáles son? Ya se preparaban para recaudar los datos. A ver, se audio para. Los nómades y predadores. No. ¿Ya? En esta etapa, a ver, tengo una persona más, parece que Guadalupe tiene problemas para ingresar. A ver, en esta etapa, el periodo prearcaico es importante porque se producen dos evoluciones importantes. Uno, el hombre pasa de ser predador a productor, y el otro es que pasa de ser nómade a sedentario. ¿Ya? Así vamos a ver lo siguiente. De la Cruz. Aquí, profesor. A ver, ¿cómo se le llama a la agricultura primitiva? ¿Cómo se le llama a la agricultura primitiva? A ver, de la Cruz. De la Cruz, ¿cómo se le llama a la agricultura primitiva? Ya, no te preocupes, de la Cruz, vamos a ver quién te puede ayudar. A ver, Anesta Saico. ¿Estás aquí, Anes? ¿Estás aquí, Anesta Saico? Sí. A ver, Anes. A ver. Trata de ayudar a tu compañerita que está perdida. ¿Ya? ¿Cómo se le llama a la agricultura primitiva? ¿Cómo se le llama a la agricultura primitiva? A ver. Anés, Brittany, ya no te preocupes, Brittany, ya vamos a ver un tercer amigo. A ver. Profesor, buenos días. Buenos días, no te preocupes, ya estás aquí. Ya, ves el video y luego copias la clase, no te preocupes. A ver, Bilao, Bilao, un caballero al rescate de dos damas. A ver, Bilao. Dígame, profesor. ¿Cómo se le llama a la agricultura primitiva? ¿Cómo? ¿Cómo se le llama a la agricultura primitiva? A ver. Agricultura primitiva. A ver, ya está. A ver, ¿no han estado atentos, chicos? Bueno, a la agricultura primitiva se le llama horticultura. ¿Ya? Horticultura, es la agricultura primitiva, ¿no? Tienen que estar más atentos, ¿ah? Hemos pasado tres alumnos, no dos, ni uno, tres alumnos. A ver. Ventosilla, ¿estás aquí, Ventosilla? Ventosilla. Parece que Ventosilla no está. Pero vamos a ver, ya. Vamos a comprobar. Okay, vamos a buscar una cosilla. Para Lupe. No, no está Ventosilla. No está Ventosilla. No está Ventosilla, pues. A ver, Lárico. A ver, Lárico. ¿Estás aquí, Lárico? Lárico. ¿Estás aquí, Lárico? Ahí está, Lárico está ahí. A ver, Lárico. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se divide el periodo arcaico?
A ver, Lárico, ¿cómo se divide el periodo arcaico? Lárico, a ver. Parece que no lo sabes, no te preocupes, Lárico. Si le estás escribiendo el chat, me dices. Pero vamos a otro compañerito, ¿ya? A ver. A ver, Cárdenas. ¿Estás aquí, Cárdenas? Sí, profesor. A ver, Cárdenas. ¿Cómo se divide el periodo arcaico? ¿Cómo se divide el periodo arcaico? A ver, Cárdenas. ¿En tres partes? ¿Cuáles son? Arcaico medio. Ya. Arcaico inicial y tardío. Exactamente, Carla. Bien. Felicidades, ¿no? ¿Y escuchaste el arco? Ya está, ¿no? Ahora sí, seguimos aquí. A ver. A ver, Daniela Huanca. Daniela Huanca. ¿Estás aquí, Daniela? Sí. Sí, profesor. A ver, Daniela, acá. Daniela. ¿Qué es lo que pasa en el periodo arcaico inicial? A ver. ¿Ya? Inicia la ganadería. Ya, se inicia la ganadería. A ver, ya está. Perfecto, Daniel. A ver. Seguimos ahí. A ver. Por poquito. A ver. Claudia, por poquito. Lo siento, mala Claudia. Esas sillas sí son las cosas para Claudia. A ver, ya. Monja Kaori. Monja Kaori. ¿Estás aquí, monja? Sí, profesor. Monja Kaori. Tu compañera ya nos ayudó. Nos dijo que en el arcaico inicial se inicia la agricultura. No, la ganadería. ¿Qué otra cosa más se da en el arcaico inicial? A ver. Se inicia la agricultura. No, se inicia la ganadería, pero ¿qué otra cosa más? A ver, monja Kaori. A ver, monja. Doble suerte estoy invocando a María Claudia, pero está aquí. Hace las manitos ahí. A ver. Ya, no te preocupes, a ver, monja, no te preocupes. Vamos a ver quién te puede ayudar. ¿No? A ver, Carlos Trujillo. ¿Está aquí Carlos Trujillo? Sí. A ver, Carlos Trujillo, ya. Ya sabemos que en el arcaico inicial se da el inicio de la ganadería. ¿Pero qué otra cosa más se da en este arcaico inicial? A ver, Carlos Trujillo. A ver, Carlos. A ver, Carlos. No te preocupes, Carlos. En este periodo se inicia lo que es el cambio de nómade a seminómade. Y se inicia la horticultura. Ya, Carlos Trujillo. Ahora sí, seguimos. A ver. A ver, pasa, sí, pasa. A ver, María Claudia. Sí, profesor. A ver, María Claudia. ¿Qué pasa en el arcaico medio? En el arcaico medio, la transición. Ya, se da la transición, exactamente, ¿ya? A ver, seguimos ahí. Creo que nos quedamos en Jara Matos. A ver, Matos, ¿estás aquí? Tania. Sí, profesor.
Tania, a ver. ¿Qué pasa en el periodo, en el arcaico tardío? ¿Qué cambios se dan en el arcaico tardío? A ver. Tania Matos, ¿qué se da en el arcaico tardío? A ver. Ya no te preocupes, ya. A ver, vamos a ver si te puede ayudar. A ver, Cacha Antoine. A ver, Antoine. ¿Estás ahí, Antoine? Antoine. Antoine a la una. A ver, Antoine a las dos. No está, Antoine. Parece que sí, sigue con la fiesta de su cumpleaños, Dios mío. Uy, uy, qué mal, ¿no? Pero bueno. Ya está. A ver. Bueno, por descarte nos toca el último, pues. Calderón. A ver, Calderón. Sí, profe. A ver. ¿Qué se desarrolla en el arcaico tardío? ¿Qué se desarrolla en el arcaico tardío? A ver, Calderón. ¿Caico qué, profe? ¿Cómo? ¿Caico qué? Sí, el arcaico tardío. ¿Qué se desarrolla en el periodo del arcaico tardío? A ver, Calderón. Ya, Calderón, se inician dos actividades. En el tardío, arcaico tardío, se produce, se realiza, se desarrolla la ganadería y la agricultura. ¿Ya, Calderón? A ver, chicos, hemos quedado hasta aquí nos quedamos, ¿ya? Las tareas ya están subidas en la plataforma, ¿ya? Ya están subidas las tareas, ¿ya? Tú nomás entras a tu plataforma DataCole. Y ahí está. Ya, ahí está. Vamos a ver aquí. Aquí aparece tu plataforma. Ya coloqué las tareas de. A ver. A ver. El martes, ¿qué nos tocó? Cívica. Así que la tarea de cívica ya está subida. Desarrollo personal y... Desarrollo personal ya está. Aquí está la tarea. ¿Ya? Y luego tenemos aquí que también se da lo que es HP. También hicimos HP. No, no, hicimos geografía, diré. Geografía. ¿Ya? Y también está la tarea de geografía. ¿Ya? También está. Hoy día se va a subir lo que es la tarea de HU. Porque hoy día toca HU, ¿no? Entonces ya saben, ¿no? La tarea se entrega en un plazo de 7 días. Aquí está la fecha. Fecha de entrega, aquí está. ¿Ya? A 3 de la tarde, como siempre. Entonces ustedes nada más ingresan, no tengan tiempo, ¿ya? Y realizan su tarea, ¿ya? Igual acá, ¿no? A ver. Chao, mis lados. Nos vemos, chicos. Estamos en el minuto 40. Zoom nos está regalando. Bueno, esto. ¿Sí, Guadalupe? No, nada. Ah, ya. Como levantaste la mano, ya. No se olviden, chicos, las tareas por la plataforma. A ver. ¿Ya? Entonces, vamos a cerrar. Terminamos. Y nos vemos. Chaito. Hasta luego.